buenas tardes, bienvenidos al microinformativo de Cable Tacna. Mi nombre es Paola Juárez y vamos con la información. El tipo de cambio del dólar para el día de hoy, martes 25 de junio, es compra 3.79, venta 3.81. Televisor explota y provoca un amago de incendio en ferretería. Inesperada explosión de televisor en una ferretería ubicada en la avenida Jorge Basadre, a pocos pasos de la avenida Ejército, causó la alarma de los vecinos. Según los dueños del inmueble, se habría registrado un alto voltaje de la energía eléctrica intentando comunicarse con Electrosur. Sin embargo, la entidad les indicó que no tenían personal técnico disponible. A consecuencia de ello, un televisor explotó dentro de la vivienda, generando un amago de incendio, requiriendo la presencia de los bomberos y serenos de la comuna provincial. No se registraron heridos. Madre e hijo son amenazados con un arma en Cono Sur. En el distrito Gregorio Albarracín, tres sujetos provistos de un arma de fuego y otros objetos contundentes atacaron una casa y amenazaron de muerte a una madre y sus hijos. El hecho ocurrió en la Asociación San Antonio, donde también llegó la hermana de la víctima, quien sería la dueña del inmueble. Asegurando no conocer a los atacantes, los cuales dentro del patrullero también ocasionaron destrozos, pateando el parabrisas. Apedrearon e incluso enseñaron un arma. Por la amenaza, yo me escondí en un callejón por temor, indicó la agraviada. SENASA no le toma importancia a la huelga de los trabajadores. En un comunicado a través de sus redes sociales oficiales, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú asegura continuidad de servicios en plena huelga nacional indefinida que acatan trabajadores de la institución. A la vez recuerda qué medida de lucha fue declarada improcedente el 12 de junio. Hay que recordar que el día de ayer comenzó esta protesta en todo el país y con mucha más fuerza en la ciudad de Tacna, donde los protestantes llegaron hasta la frontera siendo reprimidos con bombas lacrimógenas. SENAMI advierte vientos fuertes en las costas de Tacna. Según aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, se registrará el incremento de vientos en la costa tacneña y moquehuana por 3 días, desde el martes 25 hasta el jueves 27 de junio. Ante ello, se aconseja a la población tomar las medidas de precaución, ya que es muy probable que estos vientos logren llegar hasta la ciudad y podría generar ventarrones que podrían llegar desde Sama y La Llarada a Los Palos. Y en los deportes, la selección peruana se juega la vida hoy ante Canadá. Por el grupo A de la Copa América, la bicolor enfrentará a la selección de Canadá en busca de su primera victoria en este certamen. Los dirigidos por Fossati les urge los 3 puntos después del empate obtenido ante Chile en su debut, partido que podrá disfrutar por el 45.2 de la grilla de canales de Cable Tacna. Esa fue toda la información por hoy, pero no se puede perder los partidos de la Copa América. Hoy, Perú versus Canadá a las 5 de la tarde, por la grilla de canales de Cable Tacna. Y no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, Cable Tacna y Cable Tacna TV. Muy buenas tardes.